universitario de la Universidad Autónoma Chapingo, en el marco de la Feria Nacional de la Cultura Rural 2022. Y bueno, nos encontramos con un grupo que fascinó al público totalmente y queremos que nos platiquen un poquito cómo se conformaron, el nombre del grupo, toda la esencia que traen, porque traían muchísima emoción. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un orgullo estar aquí presentándonos en la Feria de la Cultura Rural. Bueno, pues nosotros somos integrantes de varios grupos. Los bailarines son de la Compañía de Danza Folclórica de la Guamas Capozalco. Tenemos aquí al maestro Pedro de la banda RM del Instituto de la Juventud. A nuestras queridas compañeras del grupo Cacomixle de Son Jarocho. A nuestro querido maestro Leonardo de Artes Circenses del Instituto de la Juventud. Y bueno, pues estamos muy felices de habernos juntado todos, de trabajar en conjunto, de hacer música y danza, de ponerle música y poesía a los pies a través de la danza y, cómo no, contar historias a través del movimiento. Y pues bueno, representar esta vez, en esta ocasión, al estado de Oaxaca. No somos oaxaqueños en su mayoría, hay muchos alumnos, muchos músicos, integrantes que sí son oaxaqueños, pero todos llevamos a Oaxaca en nuestro corazón. ¿Cómo es que llegaron ustedes aquí a la Universidad Autónoma Chapingo y qué representó para ustedes esto? Gracias a la invitación de la maestra Violeta, compañera de trabajo y también de vida, que nos juntó. Ya tenemos, que será como más o menos un año trabajando este proyecto como de la representación de Oaxaca, de la Guelaguetza. Y pues, al menos, bueno, de forma particular, a mí me encanta venir a Chapingo. Ya tenía mucho tiempo que no veníamos a tocar, a presentarnos, a presentar todo el trabajo ante todo el público, ante los alumnos. A mí me encanta como esta idea de estar tocando y bailando para los alumnos de la Universidad de Chapingo. Es un honor. Sí, claro, y se vio porque todos estaban muy, muy contentos porque era mucha la energía que ustedes transmitían a todo el público y todo el tiempo gritando, aplaudiendo. Había una conexión muy, muy grande. Cuéntenme también cuántos integrantes son aproximadamente porque el escenario estaba lleno. Bueno, de parte del grupo Cacomixle somos... ¿Siete compañeros? Seis compañeros aquí en escena. Y bueno, de la banda RM, pues no sabría decirle porque son más o menos unos 16. Y de parte de la compañía de danza serían más o menos unos... En total. Así es. 58 personas haciendo lo que más les gusta porque se ve. Y cuéntenme también... ¿Cómo es que, hace cuánto tiempo es que ustedes se juntaron como grupo y cómo ha ido evolucionando? En mi caso con la maestra Violeta ya hemos tenido proyectos como anteriores, no he colaborado con otras agrupaciones precisamente, pero en este tipo de proyecto que hicimos una representación de Oaxaca, hemos trabajado en cuatro diferentes grupos. Y ya llevamos algunas presentaciones de este año completo en algunas universidades y hoy nos tocó un agradecimiento a Chapingo porque hoy nos tocó estar aquí y, como lo mencionó ahorita, la respuesta que recibimos fue muy bonita. O sea, muy padre ver a tanta gente al final en el escenario que uno no quiere bajarse, uno no quiere terminar, pero el show debe de continuar. Entonces, sí, pues volviendo al punto, sí llevamos todo un año trabajando en conjunto por la invitación de iniciativa de la maestra Violeta y nosotros en nuestra faceta de música regional mexicana, pues ahí nos encontramos apoyando de ese lado. Pues bueno, para nosotros fue algo maravilloso y muy, muy, muy bonito de la parte de la cultura porque nos ayudan a hacer más grande todo esto que es la esencia de la feria en realidad. Y bueno, ya nada más para terminar, quisiera que les dieran unas palabras a los alumnos y que tenemos muchos alumnos de Oaxaca y que estuvieron maravillados con su presentación. Bueno, pues queremos invitarlos a que sigan las transmisiones. Nosotros somos Compañía de Artes Circenses y pues gracias a la invitación de la maestra Violeta, que es que podemos mezclar esta disciplina y una representación de los zancos de Sachila. Y bueno,
pues síganos en redes sociales. Pues nuevamente reiterarles el agradecimiento de su presentación y bueno, esto es Campo TV, síganos en las transmisiones, en todo lo que vamos a llevar a cabo para llevarles a ustedes toda la cultura que aquí estamos viendo. Y pues muchas gracias a todos. Unas palabras para nuestra afición y las transmisiones de Campo TV. No, pues muy asombrado de tanta gente que hubo aquí en el evento. Venimos con una emoción a todo y se demostró en el escenario a la hora de bailar. Y pues es una emoción grande la invitación que nos dieron. Y cuando quieran volver a invitarnos, pues aquí vamos a estar otra vez. Que viene desde Putla, directamente de Oaxaca. Ah, es oaxaqueño, entonces. Sí. Pues todo esto se vio en el escenario y pues agradecerles mucho por esta ocasión que nos acompaña y que esta no sea pues la última, sino que se repita en varias ocasiones. Muchas gracias. Esto es Campo TV.